La firma del concordato no fue en definitiva sino el fruto maduro que tenía que caer del árbol en aquel año de 1953. Ya se había aceptado el régimen, se estaba aceptando el régimen. Había transcurrido bastante tiempo desde la terminación de la Guerra Mundial. El franquismo no se hacía enteramente plausible, pero se aceptaba. El poder político de los Estados Unidos pactaba con él. El poder religioso del Vaticano también había de hacerlo. Además, el régimen tuvo la habilidad de poner en el primer término para el concordato a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era dentro de los sectores afectos al régimen el más cercano, naturalmente, al Vaticano en cuanto a su catolicismo muy vaticanista, y también el que alguna reserva conservaba respecto de tal régimen. Es menester recordar en este punto al ministro Alberto Martín Artajo, al ministro Castella, al mismo Ruiz Jiménez, que también procedía de los propagandistas, aunque después hubiese estado cerca de otro grupo, el de los falangistas liberales a los que antes me referí. Y este grupo de los propagandistas católicos fueron los artífices de la plausibilidad del régimen y de que, por tanto, podía llevarse a cabo este acuerdo, este concordato. Pero es menester recordar, porque si no, no se entendería la época, que ya se presenta el contrapunto de esta actitud concordataria. Ya surge el catolicismo de izquierda. Ya aparecen en esta época los seminaristas primero, y después los curas jóvenes, los llamados por antonomasia curas jóvenes en esa época, que están en contra de esta aprobación del régimen por Roma. Los intelectuales católicos, entre los cuales yo figuraba, y los movimientos especializados de acción católica, la OAC, la JOC, hasta cierto punto la JEC también. Es decir, ya empieza el catolicismo a movilizarse frente al régimen. Hasta incluso se constituye un partido político, el FLP, el Frente de Liberación Popular, llamado también coloquialmente el Felipe. Todo esto es la réplica de la aceptación del régimen por Roma. El Opus Dei prosigue decididamente su política de infiltrarse en la universidad. Durante los años 50, en la vida intelectual española empieza a utilizarse un concepto nuevo, quizá incluso ya esbozado al final de la década de los 40, pero sobre todo desarrollado, como digo, en la de los 50, que es el de la infiltración del Opus Dei en la universidad. Yo recuerdo que entonces acababa mi bachillerato y me acuerdo con bastante precisión de cómo fui introducido en esa especie de misterio que había en el mundo intelectual de aquel tiempo. Recuerdo que en una conversación
que se refería a lo que constituía uno de los leitmotiv del régimen de Franco en ese orden de cosas, que era la infiltración de los comunistas, un abogado aragonés terció rápidamente para decir no, lo que es verdaderamente peligroso es la infiltración del Opus que en estos momentos está habiendo. ¿Qué había de verdad en esto? Había una verdad indudable en que esta asociación se había planteado de forma decidida la necesidad de captar para sí misma y en general para el cristianismo, para su propia espiritualidad fundamentalmente, a un número cuanto mayor mejor de universitarios. Es decir, era una labor fundamentalmente proselitista y de acuerdo con la terminología de la iglesia de la época y de la iglesia anterior y posterior, una labor fundamentalmente apostólica. Que obedecía a una convicción en realidad compartida por no solo los grupos católicos y religiosos en general, sino también por los políticos, que era la de que la sociedad está dirigida por los intelectuales. El fundador del Opus Dei decía casi con estas palabras que a los hombres había que cogerlos por la cabeza. Quería decir, quería referirse a al fundamento de las doctrinas y de las ideas en la orientación de los hombres. Y por tanto es lógico que a la hora de captar una sociedad también hubiese que coger a esa sociedad por la cabeza y por tanto por los intelectuales. Esto llevó en un segundo plano al deseo también de ocupar las cátedras universitarias, lo cual el Opus Dei no parece que en ningún caso intentase como tal asociación, sino que más bien fue una preocupación, por otra parte compartida por todos los movimientos apostólicos de la época en general, de la Iglesia Católica y en realidad de cualquier otra iglesia, en España obviamente de la Católica, la preocupación por conseguir que los cuadros universitarios obedeciesen a una ortodoxia doctrinal impecable. Esto sin duda contribuyó a formar de manera decisiva lo que era el cuadro, el conjunto de cuadros de la Universidad Española durante el régimen de Franco y puede decirse que hasta nuestros días. El debate entre católicos adquiere un carácter abiertamente político. En el año 1949, en estas tensiones que se estaban produciendo, que se habían producido, estaban larvadas dentro del Consejo de Investigaciones Científicas, forzosamente el problema de la institucionalización del futuro político del régimen se acentuaba. Por eso, no habiendo medios de expresión, no habiendo caminos de manifestar estas preocupaciones profundas que había en la vida española de aquella época, cualquier motivo servía para que se polarizasen las opiniones y las diferentes posiciones respecto del futuro. Y se sacó de quicio precisamente la publicación de un libro que yo entonces titulé España sin problema, porque apareció poco después del libro de Pedro Leín Entralgo, titulado España como problema. Pero no había voluntad ninguna de enfrentamiento. Y la prueba de que no había esa voluntad es que Pedro Leín Entralgo, en la época en que yo fui director de Arbor, colaboró en la revista Arbor, y el comentario, no al libro de Leín, que no escribí yo, sino que escribió Florentino Pérez Envid, que era mi segundo, o digamos, era el secretario de la revista, trabajaba mucho, ya mucho tiempo conmigo, él terminaba diciendo que queríamos seguir haciendo esta labor cultural de preparación del futuro. Queríamos hacerla con él. Ahora bien, este enfrentamiento aparente con los dos títulos, lo que sí que estaba reflejando era la necesidad de buscar una integración entre la España, que estaba entonces totalmente oprimida, y la España que queríamos que fuera la del futuro. Si podemos emplear una terminología correcta, podríamos decir que era la España tradicional, que era en la cual estaba España sin problema. Quería abrirse también a la voz de Pedro Laín, que recordaba esta España que estaba preterida en aquellos momentos. Y bien buena prueba es esta voluntad de integración que estaba en el ánimo de la España tradicional, tal como ya la expresaba en España sin problema, es que dos o tres años después yo publiqué un libro titulado Política de Integración. Y en esta misma línea, los títulos de los libros siguientes indican una evolución coherente con lo que acabo de manifestar. En 1958 publicaba La fuerza creadora de la libertad y poco después Nuevas formas de democracia. Hay pues una coherencia muy clara
que indica una voluntad de síntesis de la España tradicional con la España como problema, que era la línea de Ortega, la línea que se ha dicho algunas veces de europeización y de modernización. En 1949 estalla algo que luego hemos denominado la polémica sobre el ser de España y sobre el problema de España, centrada en dos libros importantes entonces, dos ensayos, uno de Laín Entralgo, España como problema, y el otro de Rafael Calvo Serer, España sin problema. Hay que advertir que cuando hablamos en 1949, 50, 51, de una polémica, no podemos entender, y mucho menos al utilizar el verbo estallar, no podemos entender nada que se parezca a lo que es una polémica de hoy día. Sencillamente porque el régimen político era entonces netamente distinto y las discusiones había que entenderlas entre líneas, en el papel público, en el periódico. De forma que de ninguna manera nadie puede pensar que fueron dos personas o dos grupos que se enfrentaran. Fueron dos personas y dos grupos que manifestaron posturas distintas que eran difícilmente conciliables, palmariamente irreconciliables, y que en este sentido, en los pasillos, sotoboche, sí dieron lugar a una cierta polémica. Laín Entralgo venía defendiendo ya desde los años de la guerra, desde 1936-37 incluso, en la prensa navarra, donde tuvo que refugiarse entonces su pluma por los azares de la contienda, una actitud de mano tendida, una cierta apertura hacia lo que hoy consideraríamos la izquierda burguesa del antiguo régimen monárquico español o de la misma república, en definitiva, las viejas fuerzas liberales. Él quería una recuperación de esas fuerzas para la nueva España que se estaba construyendo. En tanto que Rafael Calvo Serer lo que afirmó taxativamente es que en ese vaivén que se dice y se decía ya entonces caracteriza la política española, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, había ganado al final la España católica, la España de las derechas, y por tanto con nadie que no formase parte de esa España había que contar. Claro es que hoy, desde nuestra perspectiva, posiblemente desde la perspectiva de la mayoría, me atrevería a afirmar, de los españoles, la primera postura, la postura de mano tendida, resulta una postura en sí misma más liberal, porque lo era, pese a que Laín nunca puso en solfa la Constitución, la naturaleza del régimen, que era un régimen dictatorial en aquel momento, que hablaba de integrar en ese régimen dictatorial esas fuerzas de origen liberal. Se podría decir por lo mismo que, en cambio, la postura de Rafael Calvo para su época era más coherente. Lo que defendió fundamentalmente fue la coherencia de una dictadura que tenía que protegerse a sí misma contando solo con aquellos que querían la dictadura. La polémica es muy importante porque, si bien nunca llegó a conseguir que se quebrase la homogeneidad del régimen, sin embargo, abrió una veta, abrió una grieta, mejor se diría, de introducción de posturas filoliberales que sin duda están muy en los comienzos, en la prehistoria del cambio político que ya se esboza en los años 60 y que después, con la muerte de Franco, enseguida se realizará con una gran celeridad. Padre Anselmo. Nos volvemos a encontrar, coronel Rey. En el último momento, cuando tan cerca está la victoria. Todo sea por la grandeza de España. Y a mayor gloria de Dios. Sí, padre Anselmo, a mayor gloria de Dios. ¿Cómo te encuentras? Me faltan las fuerzas para llegar hasta el final. Pronto habrá acabado todo y estaremos en el... Siento el temor de que he llegado demasiado tarde. No lo creas así. Has llegado. Pídeselo a él con toda la fuerza de tu alma. Ego gozao solo de catis bestis, in nomine patris. Et fin. ¿No se te han acabado aún las bendiciones, obispo Polanco? Todavía no. Aún me queda uno. Que Dios os bendiga y os limpie el corazón de otros. Yo, por mi parte, os perdono. ¡Venga! ¡Llevaoslo!
Hijo, ahora sí que estamos cerca del cielo. ¡Fuego! Pío XII dicta excomunión para los católicos que se adhieran al comunismo. Las relaciones entre España y el Vaticano se estrechan. La esposa de su excelencia, el jefe del Estado español, y los marqueses de Villaverde se dirigen con su séquito y acompañantes a la biblioteca privada del Santo Padre para ser recibidos en audiencia por su santidad Pío XII. Así se renueva la fidelidad de nuestro pueblo a la silla pontificia y se pide la bendición para todos los españoles. El Santo Padre impartió su bendición. Los corazones recogen con suprema unción este momento de inolvidable recuerdo. La primera dama española y sus acompañantes abandonan los salones del Palacio Vaticano, donde rinden los honores reservados a las esposas de los jefes de Estado, las fuerzas de la Guardia Suiza. En Roma y en el Palacio de la Embajada de España cerca del Vaticano, se celebra una brillante recepción. Para saludar a la esposa de su excelencia el jefe del Estado español, acuden las más altas dignidades eclesiásticas, el cuerpo diplomático acreditado cerca de la Santa Sede, la nobleza, el patriciado romano y las altas personalidades del mundo de la política y de las letras. El total de invitados asciende a 900. Las presentaciones son hechas por el embajador señor Ruiz Jiménez. Los asistentes se hallaban el prefecto de la Lataría Apostólica, Monseñor Tedeschini, el prefecto de la Sagrada Congregación para Seminarios, Monseñor Pichardo, el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, Monseñor Piazza Verde, Guevara, arzobispo de Lima, Aloisi Masella, prefecto de la Sagrada Congregación de Sacramentos, Tisserand, prefecto de la Congregación para la Iglesia Oriental, Fumasoni Biondi, prefecto de la Propaganda Fides. 7.000 peregrinos españoles y millares de peregrinos extranjeros llegados a Roma para asistir a las ceremonias de la canonización del padre Claret se dirigen a la Basílica de San Pedro, donde van a ser recibidos en audiencia general por su santidad el Papa. Las damas españolas van tocadas con la clásica mantilla y los momentos son de una cristiana y emocionada alegría. Numerosos peregrinos representan también a Estados Unidos, África, Bolivia, Brasil, México, Cuba, Francia e Italia. En la hora del mediodía, entre cánticos católicos, vítores y aplausos, el Santo Padre recibe el devoto y encendido homenaje de millares de fieles. Pronunció el sumo pontífice un discurso en honor del padre Claret y de sus hijos los misioneros del Inmaculado Corazón de María e impartió la bendición apostólica. En todo instante su santidad recoge en el flamear de los pañuelos las más fervorosas muestras de entusiasmo de una gran multitud de fieles. En los anales de estas jornadas romanas, la intensidad religiosa y humana de estos instantes permanecerá imborrablemente en el corazón de los peregrinos, asociada a la presencia de su santidad y al recuerdo de la ciudad eterna. Atómico. Se equilibra así el poder de los dos colosos. La defensa de Occidente está incompleta. Pichinsky, delegado ruso en la ONU, llega para asistir a la reunión convocada urgentemente. La estrategia occidental precisa una pieza, España. La ONU, por mayoría, acuerda dar libertad para que vuelvan a Madrid los embajadores. Con tal motivo, la televisión americana pide al caudillo unas declaraciones. Si para el mundo tiene hoy extraordinario valor el que el comunismo no se haya asentado en este extremo occidental de Europa, creo tener derecho
a que se corrijan los yerros que con nosotros se cometieron. La ONU revoca la resolución del 13 de diciembre de 1946 y levanta su veto a España. Las negociaciones para el establecimiento de un nuevo concordato con el Vaticano se incrementan. El concordato de 1953, en realidad, no es más que la culminación del proceso de entendimiento entre el gobierno español y la Santa Sede, que había comenzado en los mismos años de la Guerra Civil de 1936-1939. Por tanto, solo desde el punto de vista del estudioso de la política internacional, de las relaciones internacionales, se puede hablar de un acercamiento. En realidad no hay tal acercamiento, sino que ya estaban acercados, eran casi se podría decir que en buena medida al menos una misma cosa. Esto en rigor llama la atención porque supone por lo menos un determinado perfil en la figura de Pío XII que contradice algunos aspectos de los que caracterizan a la figura de este pontífice. Pío XII es un pontífice muy controvertido que ha sido incluso acusado en algunos momentos de antisemitismo, al parecer sin ninguna razón, puesto que la investigación de los últimos años más bien pone de relieve en él una notable simpatía hacia las fórmulas aperturistas y no democráticas, hacia las actitudes más liberales. Y sin embargo es un hombre que da su bendición, sin lugar a dudas, enteramente al régimen de Franco. Esto se explica desde luego por un fenómeno general en la Iglesia Católica, que fue el terror ante lo que se denominaba la Revolución Roja, el temor al comunismo, y también por el recuerdo de lo que acababa de suceder en España con la persecución religiosa durante la República y sobre todo durante la Guerra Civil. Ese acuerdo se llevó hasta el final, hasta los años 50 del Concordato y luego hasta los años 60, de manera que hasta los años 60 no se puede hablar prácticamente, salvo algún caso individual rarísimo, excepcional, de discordancia entre las dos esferas. Tan es así que Franco blasonaría en ocasiones muy distantes unas de otras, en circunstancias muy diferentes y sin embargo casi con las mismas palabras, de que él nunca había impuesto nada a la Iglesia, sino que se había limitado a hacer lo que la jerarquía eclesiástica le decía que tenía que hacer para el bien de la Iglesia española. Esto concretamente lo repitió en varias ocasiones al referirse al nombramiento, al derecho de presentación de los obispos. Él decía que se limitaba a presentar a aquellos obispos que la propia jerarquía eclesiástica le decía que podían ser buenos como tales, aquellos clérigos que eran aptos para desempeñar el episcopado. Y esto parece que es así, que realmente entonces el entendimiento, incluso con los eclesiásticos que luego defenderían posturas contrarias al régimen, o por lo menos disidentes desde el Concilio Vaticano II, el entendimiento, el acercamiento, el acuerdo era tan claro que sabían las autoridades civiles que de las autoridades eclesiásticas prácticamente podían fiarse en su totalidad porque habría un entendimiento a priori absoluto y total. ...19 de julio de 1951... nuevo gobierno. Ruiz Jiménez es nombrado ministro de Educación y se crea el Ministerio de Información, al que accede Arias Salgado. La noticia de que acababa de ser nombrado, iba a ser nombrado ministro de Educación, de Educación Nacional, el nombre de entonces, fue para mí realmente una sorpresa. Y he de decir que fue una sorpresa dolorosa, porque yo acababa de iniciar en abril de aquel año, 1951, la negociación de un concordato. Y en eso tenía ilusión. Y aquello, ese nombramiento, cortaba en absoluto mi tarea. Mi tarea en Roma, donde su santidad Pío XII pues había establecido un diálogo cordial conmigo, y por consiguiente, pues frustraba lo que yo tenía empeño en haber podido realizar. Bueno, vine al ministerio por cumplimiento de un deber. A mí me habían llevado a Roma siendo muy joven de embajador y me parecía que aquella vida agradable, pues tenía que tener también el contrapunto de una vida que sabía que iba a ser realmente dura. Sí, no llegué con ilusiones al ministerio. Llegué con una gran preocupación
llegué consciente de que había que cambiar muchas cosas en el sistema educativo español, que había que dar entrada de nuevo a personas que habían quedado marginadas como consecuencia de nuestra guerra civil, y que había que liberalizar, Si yo dijera que democratizar, en el sentido en que hoy hablamos de democracia, pues faltaría la verdad, en aquel momento no se daban las condiciones objetivas mínimas, pero sí liberalizar, y estas fueron las primeras medidas que hice. Constituí un equipo de gentes jóvenes, animosas, de distintas dentro del ámbito que entonces era, digamos, el legítimo o el legal, de las que tuvieran más apertura espiritual. Hombres como Pedro Lainez Trago, Antonio Tobar, Pérez Villanueva, etc. Y con ellos iniciamos la andadura. Y aquella andadura se marcó desde el principio sobre tres, yo diría que sobre tres coordenadas. La primera de todas era revisar lo que a mi juicio había sido injusto en la separación de determinados profesores. E iniciamos ahí una política de recuperación de personas valiosas. Y algunos fueron repuestos en sus cátedras, tanto en el magisterio como en la nivel del bachillerato, a nivel de instituto, como en la universidad. La universidad, recuerdo el famoso caso de Arturo Duperrier, nuestro gran físico cósmico, que costó muchísimo reponerle por las dificultades que se originaron. La segunda cosa fue dar mayor objetividad a la selección de los futuros profesores, estableciendo un sistema más imparcial, si cabe hablar así, en el nombramiento de los tribunales. Y la tercera, empezar a avanzar todavía muy lentamente, era muy difícil, en la política de una mayor flexibilidad en las representaciones de los estudiantes, en el funcionamiento de los profesores. Esas fueron nuestras líneas fundamentales y originaron enseguida reacciones muy duras. Reacciones muy duras que se fueron incrementando a lo largo de los años 55 y 56 y estalló la crisis de febrero del 56. Pío XII declara su reconocimiento al catolicismo íntegro, recto, profundo y apostólico de España en el mensaje radiado con motivo de la celebración del Congreso Eucarístico. Una ingente muchedumbre se concentra a lo largo de la Avenida del Generalísimo en el trayecto comprendido desde el cruce con la Avenida de Carlos III hasta el altar de los caídos. En el altar monumental, instalado en la Plaza de Pío XII, ocupa un sitial su excelencia el jefe del Estado español. El legado de su santidad va a oficiar en el solemnísimo pontifical, con el que los fieles participan en el homenaje que el mundo católico presente en España tributa a Jesús sacramentado. En tribunas especiales se hallan todos los miembros del gobierno, así como los cardenales y obispos, que en número superior a los 300 asisten al gran acontecimiento. El legado pontificio pronuncia una bellísima homilía de exaltación y hace referencia al encendido amor de los españoles a la Iglesia y al Papa. El Generalísimo lee la fórmula de consagración a la Eucaristía. Los españoles aman la paz y unen sus preces a las del sumo pontífice, dice, pero si llega el día de la prueba, España volverá a estar en la vanguardia del servicio de Dios. El cardenal Tedeschini, una vez terminado el solemne pontifical, imparte la bendición papal a todos los fieles. El ilustre escritor y académico don José María Pemán habla en la solemne sesión que se celebra en el Salón de Actos del Palacio Nacional de Montjuïc, presidida por el legado pontificio. Dice cómo los congresos eucarísticos señalan el principio de una nueva era en la historia religiosa y aún en la temporal de los pueblos. El presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao, habla de la victoria católica de España y de cómo los estandartes de Cristo, teñidos por la sangre de los nuevos mártires, lucen victoriosos bajo el luminoso cielo de nuestra patria. Monseñor Tedeschini ensalza la catolicidad de España y añade que expresará a su santidad el amor de nuestro pueblo ampliamente manifestado en el Congreso, en el que fructificarán grandes dones para la humanidad. Los oradores saludan al legado pontificio que tiene para ellos afectuosas palabras. En las horas de la clausura del Congreso, toda Barcelona se suma a la magna procesión eucarística, presidida por el legado de su santidad y a la que asisten su excelencia el jefe del Estado español, el gobierno y el presidente de las Cortes. En una carroza luce la custodia de la Catedral de Toledo, portadora del Santísimo.
eminencia ocupa un faldistorio revestido de terciopelo rojo. Gentes de todas las condiciones sociales participan en la impresionante manifestación de fe. Con las congregaciones y órdenes religiosas, con los seminaristas y el clero secular, y los prelados y los cardenales, se hallan presentes en esta jornada memorable todos los asistentes al Congreso y la población de la ciudad, asociada con el máximo fervor de su corazón al magno desfile. La comitiva, entre las demostraciones devotas de los centenares de miles de fieles, avanza en el anochecer hacia la plaza de Pío XII. Son dos horas de la más intensa emoción religiosa, mientras las luminarias ponen ya su resplandor bajo la bóveda nocturna. Después de haberse oficiado un tedeum de acción de gracias y de haber sido transmitido el mensaje de su santidad, los fieles de rodillas reciben la solemnísima bendición con el Santísimo. Con el Congreso de Barcelona y con la consagración de España al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, se ha renovado el fervor de los hijos de la Iglesia y su voluntad de servicio y sacrificio. España, dijo el Sumo Pontífice en su mensaje, tuvo el alto honor, justo reconocimiento a su catolicismo íntegro, recio, profundo y apostólico, de dar hospitalidad a la Magna Asamblea, que añadirá a sus fastos religiosos una página que ha de contarse entre las más brillantes de su fecunda historia. El obispo de Málaga, Herrera Oria, declara en una conferencia de prensa en Washington: no se destruirá el comunismo mientras no se le sustituya por otra fórmula espiritual. España y los Estados Unidos podrían crear la fuerza social que reemplazase a la rusa. El caudillo ejerce su privilegio de imponer los birretes cardenalicios. El cortejo se encamina a la capilla del palacio. Hacen su entrada en el templo su excelencia el jefe del Estado español y su esposa. El cuerpo diplomático está presente en la ceremonia. Da lectura a su discurso el ablegado apostólico Monseñor Pedro Pavani. Dice cómo el generalísimo está hoy llamado por concesión del Santo Padre a imponer la birreta cardenalicia a beneméritos dignatarios de la Iglesia y de España. Monseñor presenta el breve al jefe del Estado. A continuación, Franco impone la birreta al cardenal Cicognani y, terminada la imposición, le da el doble abrazo tradicional. La ceremonia se repite con el cardenal Monseñor Benjamín de Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona. Y
finalmente con Monseñor Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela. Terminada esta ceremonia, el cardenal Cognani pronuncia en su nombre y en el de los dos nuevos cardenales un discurso en castellano. Dice cómo el generalísimo ha reforzado e intensificado las tradiciones católicas de España, siguiendo fielmente las enseñanzas del romano pontífice y contribuyendo al afianzamiento de la paz. Dentro del programa que nos habíamos trazado al ocupar el Ministerio de Educación Nacional, entraba una reforma de los distintos niveles de enseñanza, sobre todo de la enseñanza media, porque se vivía todavía con una ley del año 38, si mi memoria no me es infiel, una ley de época de Martín y de que había establecido pues un sistema nuevo, un sistema humanista, ciertamente, pero que tenía al final de los 7 años un famoso examen de Estado que originaba pues muchos trastornos. Por otro lado, evidentemente también las circunstancias se habían ido cambiando y era necesaria una nueva ley, y la afrontamos. Y esa ley despertó grandes hostilidades durante su elaboración, sobre todo del sector de la enseñanza privada, también de algunos sectores de la enseñanza pública. Los profesores del Estado, de centros oficiales, querían una ley más intervencionista. Por el contrario, la Confederación de Padre de Familia y la Confederación de Religiosos, etcétera, quería una ley pues mucho menos, con menos intervención del Estado. La verdad es que la intervención del Estado en esa ley era para procurar que la enseñanza estuviera a la altura del tiempo histórico, es decir, que hubiera plena capacitación científica y pedagógica del profesorado, para que se evitaran, si era posible, las diferencias que se originaban entre las distintas clases sociales, las clases sociales que enviaban a sus hijos, sobre todo a los colegios públicos, y las clases más privilegiadas, salvo excepciones, a los colegios de religiosos o a los colegios privados. Tratábamos de que hubiera en ese aspecto una mayor interpenetración y que también se mejorara las formas pedagógicas, los medios, los instrumentos. Estas eran las finalidades de esta ley. Sin embargo, no fue bien comprendida, repito, y estuvo a punto de aparecer una pastoral de un determinado arzobispo condenando al equipo del ministerio y al ministro por aquella ley. Les parecía que era una ley que no respetaba suficientemente. Yo creo que la respetaba. Y además, yo había venido con esta preocupación de Roma, porque había visto en Roma la inquietud de que en la enseñanza privada, la enseñanza religiosa, hubiera una gran competencia, una gran altura, un gran nivel, para que fuera una competencia leal y no apoyada en ningún tipo de privilegio. Bien, la ley salió y luego las cosas se fueron calmando, pero siempre recordaré aquel episodio. Ha sido trascendental el cambio operado en las nuevas direcciones de la educación española. La nueva ley aprobada ha sentado las bases para la democratización de la enseñanza, medida excepcionalmente renovadora que demuestra el espíritu social que inspira toda nuestra posición política. Ni un solo joven tendrá cerradas las puertas del estudio, no solo en la enseñanza secundaria, sino en la superior, si reúne las condiciones y actitudes necesarias para ello. España necesita esa juventud, laboriosa, capaz, y lograr, mediante sus estudios y trabajo, el engrandecimiento y dignificación de la patria. La juventud de hoy debe reconocer ese celo que el Estado pone en mejorar sus condiciones de trabajo, en facilitar la elevación gradual de la educación, renovando sus planes de enseñanza conforme a las exigencias más modernas que inspiran la reforma de la educación en el mundo. El Opus Dei, ganada su primera batalla en el mundo universitario, donde el profesorado afín acapara cátedras y departamentos, no descuida al alumnado y su vocación en el terreno de la docencia culmina con la concesión a la obra de su Estudio General de Navarra. Sobre la Universidad de Navarra habría que encuadrar el decreto erudiende de la Santa Sede por el que se crea esta universidad en un aspecto histórico y otro aspecto político. Un aspecto histórico es el hecho
en España que no existía ninguna universidad con títulos, que diera títulos civiles de materias como Derecho, Medicina o Filosofía y Letras, que dependiera de la Santa Sede. Se había creado la Universidad de Salamanca, pero una universidad pontificia. Precisamente se había intentado crear en el año 1940 y llega y se crea realmente. Pero este decreto de la Santa Sede es inexplicable, por una parte, sin tener en cuenta el hecho de que en España ha sustituido al nuncio Cicognani el nuncio Ildebrando Altoniuti. Este nuncio estará muy influenciado por el Opus Dei, por una parte, y por parte política, en el fenómeno que se va a producir a partir de 1957, que es el auge de los tecnócratas en España y su influencia, que podíamos remontarla a la época del cuando fue ministro de Educación el ministro Ibáñez Martín, que es uno de los grandes patrocinadores, juntamente con Hijo Garay, del Opus Dei en España. Calvo Serer, prominente miembro del Opus Dei, presenta lo que denomina tercera fuerza. Los problemas intelectuales que se sacaron de quicio, a los que también me he referido, forzosamente, en aquellos años, tenían que tener una manifestación política. Y en efecto, ante la cerrazón del régimen, ante la dificultad de expresar mínimamente las discrepancias y los planteamientos críticos, por moderados que fueran, yo tuve que recurrir a exponer estas ideas en el extranjero, en París. La reacción fue fulminante del régimen, empleando la máxima represión para silenciar esta crítica de la situación política española. En la crítica yo formulaba que el régimen se había apoyado primero en los falangistas, que respondían a la mentalidad totalitaria de la época del predominio de los nazis y de los fascistas italianos. Pero que esto había terminado, esto estaba agotado dentro y fuera de España. Fuera de España con la derrota de las potencias del Eje en 1945. Y dentro de España porque aquello ya era anacrónico, no respondía a lo que era la evolución inevitable de la vida española. El general Franco incorporó después a los demócratas cristianos. Hay que explicar que son los demócratas cristianos que aceptaron la dictadura, que aceptaron colaborar con el general Franco, mientras que había otro sector de la democracia cristiana que no quiso de ningún modo, representada por Gil Robles, colaborar con el general Franco. Pero también esta actitud de la democracia cristiana, el año 1951, ya se veía que estaba gastada, que la dictadura no tenía futuro, que el poder personal tenía que dar paso a un poder institucional. Y de aquí que yo dijera, entonces, que dentro mismo de la legalidad existían otros elementos con los cuales se podía contar para una elaboración, una acción política que tuviera futuro, que hiciera evolucionar al régimen, que fuera hacia la institucionalización. Esto es lo que era la tercera fuerza. Pero por la censura de aquella época no se pudo explicar, no se pudo entender lo que realmente era, cuando había numerosos elementos que llegaban incluso hasta el socialismo y a elementos del exilio, porque todos se habían agrupado, tenían un común denominador, que era la figura del conde de Barcelona, que entonces estaba en el exilio. Los años 50 registran la primera lucha importante entre los distintos grupos que conforman el régimen de Franco. No la primera lucha estrictamente, pero sí la primera lucha que casi sale al exterior de los pasillos del régimen. En esos momentos se habla como grupos que están peleando en definitiva por el poder, de tres asociaciones: Falange Española, Propagandistas y Opus Dei. Por razones obvias, esto suponía una simplificación en los tres casos, en medida distinta, pero en los tres casos. En Falange ya había, desde por lo menos 1934, posturas muy distintas, incluso encontradas, mucho más desde 1937, desde la unificación. De manera que entonces lo único de lo que se puede hablar es de un grupo de falangistas que propugnan una actitud de apertura hacia la izquierda liberal y que en esto coinciden con otro grupo de los propagandistas. Los propagandistas tampoco constituían ni siquiera ya como Falange un partido político, sino que eran una asociación de fieles, eso sí, explícitamente dirigida a la intervención en la vida pública, pero nada más, en el sentido católico que fuese, de acuerdo con las inclinaciones
de cada uno. Estos dos grupos, sin embargo, hombres procedentes de los propagandistas y hombres procedentes de Falange, son los que se aglutinan en torno a Ruiz Jiménez y aportan, sin lugar a dudas, el primer intento de apertura política del régimen, que está en la prehistoria, que lleva más directamente a la apertura ya franca de 1966 en adelante. En respecto al Opus Dei, hay que decir que en este caso ya ni se trataba de un partido político como de Falange, ni siquiera se trataba de una asociación dirigida a la vida pública, sino de una asociación que insistía por entonces, tenía unos fines estrictamente espirituales. De hecho, los hombres del Opus Dei que se proyectan entonces en la política adoptan posturas distintas, fundamentalmente dos. Hay un grupo en torno a Calvo Sedel que propugna todo lo contrario de lo que supondrá Ruiz Jiménez, que el régimen exclusivamente se base en los que han triunfado en la guerra, fundamentalmente en los católicos, postura que no tiene ningún porvenir político, no llega al poder más que a ocupar cargos muy secundarios, como sucede sobre todo con Florentino Pérez Envid. Florentino Pérez Envid, que es el hombre, el segundo en ese momento, por decirlo de alguna manera, de Rafael Calvo. En cambio, a finales de los años 50 se proyecta sobre la política un grupo distinto en el cual hay también hombres muy señalados y además caracterizados como hombres del Opus Dei que van a realizar el gran despegue económico de la década siguiente, el grupo que recibiría, utilizando un barbarismo entonces de moda, la denominación de tecnócratas, que propugnan a su vez la ampliación de la base económica del Estado y también la institucionalización en sentido monárquico. La definición de la monarquía en favor de Juan Carlos I se debe en gran parte a la presencia de estos hombres en la política. Efectivamente, nosotros, desde que ocupamos los puestos en el ministerio y fueron nombrados, como ya he dicho, hombres como Pedro Laín, Antonio Tobar, Pérez Villanueva y otros, que ya habían en los años anteriores a través de sus publicaciones adoptado posiciones de mayor apertura, pues nos propusimos realmente hacer un cambio lo más profundo que fuera posible, dadas unas circunstancias que todavía eran las de una posguerra con unos problemas internacionales e internos de España pues muy grandes, muy grandes. Tengo que decir que algunos de los colaboradores más jóvenes, que eran hombres cristianos, pero que ya estaban con esa inquietud, iniciaron alguna publicación, como por ejemplo la revista Alférez, que fue un comienzo de lo que luego iban a hacer otras publicaciones, y en otros ámbitos, como por ejemplo en Cataluña, la extendida revista El Ciervo y algunas otras publicaciones de esa índole. Pero no era eso lo que en aquel momento era posible, dada la ley de prensa, la censura, etc. Lo que más se hicieron fueron reuniones y contactos. Abrió un círculo llamado Tiempo Nuevo, ahí en la calle de Alcalá, donde hombres como Dionisio Ridruejo y otros empezaron a crear un clima de cambio. Pero ese clima de cambio no era aceptable para sectores más conservadores, más tradicionales del catolicismo español. Y entonces empezaron a producirse grandes ataques contra la política del Ministerio de Educación. En algún libro hay constancia de ello, de los que se han editado posteriormente. Pienso que muchos de sus ataques eran injustos, pero sí apuntaban a algo que era verdad. Nosotros creíamos que en España tenía que cambiar profundamente la vida en la universidad y también en los demás centros de cultura, y que era necesario una mayor liberalización. Y esto originó una ofensiva que se produjo por varios conductos sobre el jefe del Estado, para ponerle en alerta, para hacerle creer que íbamos a devolver la universidad y los centros de cultura a la institución libre de enseñanza. ¿Cuántas veces oí ese comentario? Que íbamos a reponer a todas las gentes de izquierda en los puestos de docencia y que íbamos a crear división en el orden de la convivencia universitaria. Y como se produjeron efectivamente algunas situaciones de tensión entre el entonces único sindicato universitario español y las nacientes pequeñas asociaciones, sobre todo bajo un signo monárquico, pero no solo monárquico, sino también otras de tipo liberal, incluso de tipo criptomarxista, llegó a la crisis de febrero de 56. Autorizamos, el equipo del gobierno, del ministerio, autorizó
por indicación de Pedro Laín y de otros que lo creían necesario, la celebración de un congreso de escritores jóvenes. Y aquel congreso de escritores jóvenes fue un poco la espoleta que hizo explosionar, como ahora se dice, hizo estallar la bomba. Efectivamente, en febrero del 56 terminó nuestra etapa. ¿Por qué concluyó? Porque yo creo que fue prematuro. Es decir, nosotros intuimos por dónde había que ir, pero las condiciones objetivas para aquel avanzar hacia una España más libre y más justa, pues no se daban en aquel instante, y se concluyó. Pero sin embargo, la experiencia fue noble, y yo creo que ninguno de los que participamos en ella nos hemos arrepentido de haber tratado de abrir desde el régimen mismo caminos a una España más libre y más democrática. En 1951 aparece la revista El Ciervo. La aparición de esta revista fue una casualidad en cuanto al hecho mismo de aparecer un boletín cultural que no se sabía quién lo hacía ni quién lo permitía, aunque por supuesto había por lo menos dos censuras, la eclesiástica y la civil. Pero lo interesante de la aparición de esta revista es que fue la aparición de un grupo de gente joven, de 20 y pico años, que habíamos sido formados en la religión de la época, el concepto religioso de la época, generalmente en colegios jesuitas, que no empalmábamos con nada de antes, ni de un lado ni de otro, y que tuvimos la oportunidad, con todas las limitaciones que se puede imaginar y con todas las dificultades, de sacar una reflexión espontánea interna, de ver por dónde había que ir. Y el punto de partida para nosotros fue la reacción contra el concepto de buenos y malos. Es decir, nosotros aparecíamos en una vida en la que estaba muy claro quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, y que los buenos lo hacían todo bien y los malos lo hacían todo mal. Esa fue la reacción fundamental nuestra, fue decir que no hay buenos y malos, que el bien y el mal están muy mezclados en los hombres y en el mundo, y por lo tanto que los derechos humanos son de todos. La expresión derechos humanos no la utilizábamos porque no estaba en el vocabulario de la época. Pero de ahí, de esta intuición fundamental, y con un tratamiento muy libre, muy literario, era una revista de 8 páginas con 36 o 38 piezas cada número, pues de ahí salió todo. De ahí salió todo para nosotros, es decir, salió el descubrimiento de un concepto de la religión que tuvo su premio, digámoslo así, en el Vaticano II, y un concepto de la sociedad política, de la democracia, que se fue explicitando a lo largo del tiempo, pero que en realidad se coge los primeros números de la revista del Ciervo y está todo ahí. Los estrechos lazos entre el régimen y la Iglesia se afianzan con la firma del nuevo concordato. El significado internacional y nacional de la firma del concordato entre la Santa Sede y el Estado español en 1953 debe de realizarse teniendo en cuenta que desde el año 45, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el régimen español estaba sometido a un intenso e importante proceso de aislamiento internacional. Aunque el régimen español intentaba evitar ese aislamiento mediante un proceso llamado, que podríamos llamar, desfalangistización, es decir, ir soltando lastre falangista al mismo tiempo que ir asumiendo en los poderes del Estado mayores elementos católicos. Sin embargo, necesitaba el reconocimiento internacional por parte de la Iglesia, el reconocimiento que le vino precisamente en el concordato. En ese texto jurídico, en el concordato, la Iglesia conseguía cerca de 24 privilegios, algunos de ellos ideológicos, otros de ellos sumamente importantes, como es el económico para sus organizaciones docentes, mientras que el Estado español adquiría solamente 8 privilegios, en una desproporción que es bien indicativa de cuánto ganaba el Estado español, dando que poco. Quizás no sea casual que unos años después
España ingresaba en la Organización de Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional y en un largo etcétera que rompía ese aislamiento. Desde el punto de vista político, Salvador de Madariaga expresó perfectamente, quizás con un cierto deje sectario, este hecho, diciendo que en 1953 España vendió su alma al Vaticano y su cuerpo a los Estados Unidos. En la capilla del Palacio de Oriente se celebra la solemne ceremonia de la imposición a su excelencia el jefe del Estado del gran collar de la Orden Suprema de Cristo, que recientemente le fue concedida por su santidad el Papa Pío XII. Acompaña al generalísimo, su esposa, en el dosel del trono. En unión de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia que actúan de testigos, Franco se dirige al altar donde de rodillas y ante el cardenal arzobispo de Toledo y primado de las Españas renueva su solemne profesión de fe católica. El generalísimo repita las palabras del credo de la misa y a continuación la promesa. El cardenal Play Daniel coloca al jefe del Estado la cruz, insignias y collar de oro concedidos por la sede apostólica. Su excelencia y acompañantes vuelven a sus respectivos puestos para escuchar el solemne Te Deum de gracias. Entre todas las distinciones de que dispone el sumo pontífice para premiar servicios muy relevantes prestados a la Iglesia, la primera por su importancia y antigüedad es esta orden por la que su santidad Pío XII nombra a Francisco Franco caballero de la milicia de Jesucristo. Es esta una especial demostración del afecto del pontífice, gloriosamente reinante, hacia Franco y la nación española. Pero el concordato quizá ha llegado tarde. La Iglesia y sus ministros han comenzado a cambiar. En la plaza de San Pedro, la multitud espera la sexta señal del humo. Esta es la hora en que en la estufa de la Capilla Sixtina se queman las papeletas con el resultado definitivo de la elección. Surge en la chimenea una ligera humareda de color blanco. El Sacro Colegio Cardenalicio ha elegido al nuevo Papa. 500.000 de personas gritan sus vítores. Desde el balcón central de la Basílica, el protodiácono del Sacro Colegio, Cardenal Canali, anuncia con la frase tradicional la gloria de un nuevo Papa, Juan XXIII. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Pocos minutos después, su santidad sale al balcón para impartir la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo. La sede tiene su pastor. Cristo tiene su vicario. Sinceramente creo que el papel importante para ir abriendo caminos de cambio en la sociedad española no la jugamos o no la jugaron los católicos durante la década de los 50. Todavía durante la década de los 50 vivíamos relativamente muy próxima, la herencia de nuestra guerra civil con todo lo que ella había entrañado. Y además hay que reconocer que en el ámbito de la Iglesia Universal no se había producido el cambio que se produce con la llegada a la sede pontificia de su santidad Juan XXIII. Es a partir de Juan XXIII, a partir de su magisterio tanto en el orden social como en el orden político, sobre todo la encíclica Paz en la Tierra, el comienzo del concilio, los nuevos vientos, los nuevos aires que entran en el seno de la Iglesia Católica y la repercusión muy grande que tuvo eso en España. A mí me parece que eso es muy importante porque creo de verdad, y tengo la experiencia de Italia y de haber visitado otros países, que el impacto fue en España más profundo, tal vez porque también en España la situación de los católicos era más conservadora, más tradicional que lo que ya era en Francia o en Italia o en Alemania. La verdad es que son en esos años, desde el 63, 64, 65, 66, la crisis de los movimientos seglares, aquellos movimientos espléndidos de apostolado seglar que fueron los más sensibles, porque tal vez los más próximos al pueblo, los que iniciaron el cambio. Y ese cambio no fue solo dentro
de las estructuras de la iglesia y de los hábitos, sino también en las relaciones con quienes no eran cristianos, con quienes eran agnósticos o incluso con quienes habían sido, por lo menos, en una etapa histórica española felizmente superada, creo, lo creo así muy sinceramente, hostiles a la religión o a la iglesia. Es decir, ahí comienza el diálogo entre cristianos y no cristianos, cristianos y marxistas, y se producen algunas situaciones muy tensas y muy difíciles. La crisis de los conciliarios de los movimientos de apostolado seglar allá por los años 65-66. Es, repito, el impacto de una visión nueva de la relación de la Iglesia con el mundo tal como había quedado perfilado en el Concilio Vaticano. Y entonces sí yo creo que de verdad los cristianos españoles, en general los católicos, unos más, sobre todo las comunidades populares, las gentes que habían trabajado en la OAC, en la JOC, en los movimientos universitarios, empiezan a tener un protagonismo importante para que en España se entierre la división entre vencedores y vencidos y se produzca una auténtica reconciliación de los españoles.